La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Sipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús. Nuestro tema de hoy. Dijo Jesús a sus discípulos: a los que me atienden les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y recen por los que les hacen daño. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele la otra. Al que te quite el manto, ofrécele tu túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Trata a los demás como quisieras que ellos te trataran a ti. Pues si amas solamente a las personas que te aman, ¿qué tienes de especial? También los pecadores públicos aman a los que los aman. Y si haces el bien solo a los que hacen el bien contigo, ¿qué tienes de especial? También los pecadores hacen eso. Y si prestas solamente cuando esperas cobrar, ¿qué tienes de especial? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo. Más bien ama a tus enemigos, haz el bien y presta sin esperar que te paguen. Tendrás un gran premio y serás hijo del Altísimo, que es bueno con la gente mala y desagradecida. Sean compasivos, como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida grande, colmada, remecida, apretada. Porque la medida que usas con los demás es la que se va a usar contigo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En criollo, pregunten al que tiene al lado, ¿cómo te quedó el ojo? Jesucristo hoy nos habla bien clarito. Tanto así que yo no debería predicar hoy, sino el Evangelio y punto. Pregúntele al del lado, ¿entendió? ¿Entendió sí o no? Ah, yo entendí. Ay, esta lengua de nosotros, primero con la lengua. Qué malos somos con la lengua. Diga al de lado, usted tiene un hacha afilada en la boca, Dios. Hace muchos años cayó en mis manos un librito sobre la amargura. Se lo agradezco, lo escribió un pastor protestante. Ese día descubrí un gran mecanismo de nuestra carne, que es la amargura. Cuando hay gente aquí que le hacen daño y no se la cobran, como son católicos de misa y los que me escuchan por YouTube, te la hacen y tú no te la cobras, pero se la cuentas a todas tus amistades. ¿Es así o no es así? Tú no le dices nada a la persona. Por ejemplo, la suegra se metió con la nuera y ella viene para la iglesia: Señor, yo perdono a esa desgraciada perra, yo la perdono, ella es tu hija, la perdono como tú en la cruz. Y en eso llega una persona: ¿sabe lo que me hizo mi suegra? ¿Sabe lo que me hizo mi suegra? Y va donde el padre: padre, ¿sabe lo que? Al final logra que toda la parroquia odie a la suegra. Y uno piensa, esa vieja malvada, cómo trata a esa pobre nuera, ¿sí o no? ¿Qué es más daño, insultar a la suegra o quitarle la fama? Quitarle la fama, ¿es así o no es así? Es que dele dos golpecitos al de al lado y digas que tú eres peligroso. Porque Dios te ha hecho muy poderoso
Dile al del lado, para amar. Y cuando te haces poderoso para destruir y para odiar, eres terrible. San Juan de la Cruz dice que hay una cosa que se llama la sanación de la memoria. ¿Cómo se llama? La curación de la memoria, la iluminación de la memoria. Y es que a ti desde niño te han mal educado. Fíjate los refranes que nos han puesto. El que la hace, te espero en la bajadita, ¿sí o no? O sea, uno lo educaron para eso. Ahora hablan del bullying. Yo me acuerdo del bullying cuando yo estaba chiquito. ¿Quién se metió contigo? Y tú te dejaste hacer eso. Eso le decía la mamá a uno. Tú no tienes puño, tú eres un hombre. Casi le decían a uno, mátalo. Porque hemos sido criados en un régimen de vida que está cargado de venganza, de odio, de qué. Y todo eso es alimentar el principal enemigo de nuestra alma. El principal enemigo de nuestra alma, yo no creo que sea el diablo. Es algo que el diablo puso en nosotros, diga al de al lado, el amor propio. Es que todos somos igualitos al Padre Claudio. El Padre Claudio era uno de mis superiores en el seminario, que él decía, yo soy manso como la tierra, mientras no se metan conmigo. Y es que hay gente que a veces nos hace ciertos daños, ciertas afecciones, que realmente no nos importan, no nos duelen, pero algún día hay alguien que nos toca el nervio, el amor propio, y ahí, mamá, ahí es que se monta la gata en la batea. Porque la caries es así. Yo los veo a ustedes que son tantos, imagino que la gran mayoría tienen caries y no les duelen las muelas. Pero cuando la caries va horadando y hay una caries que toca el nervio, ¿verdad que es uno de los dolores más espantosos del mundo? Así es el corazón. Se meten contigo, se meten con tu hija, se meten con tu hijo, se meten con tu pareja, se meten con tu abuela. Tú no lo sientes tanto. Pero un día en que te tocan el nervio, el amor propio, tú te llenas de odio. Y esa persona no la puedes ni ver. Y se hace para ti insoportable. No debería ser. Debería ser en realidad que la caries caminara y caminara y nunca encontrara el amor propio. Diga al de lado, así fue Jesús. Es que ese evangelio es muy bravo. Dice, al que te pegue en una mejilla, se lo saben. Al que te quite la capa, dale la túnica. Presta sin esperar que te devuelvan nada. Al que te pida, dale, pero no golpes. Está hablando de la limosna. Y ese evangelio no se entiende si no vemos esto. Esta es la clave para entender el evangelio. Hoy en el Salmo decía, el Señor es clemente y misericordioso, lento a la ira, rico en piedad y leal. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre quiere a sus hijos, así el Señor quiere a sus fieles. Aunque nosotros no tengamos hijos físicamente, cuando una persona madura, una mujer madura aprende a amar como madre, aunque sea soltera y no tenga hijos. Aunque un hombre sea soltero como yo y no tenga hijos, cuando uno es maduro uno aprende a amar como padre. Y cuando uno ama como padre, dígame los papás y las mamás de aquí, a uno le hacen de todo y uno como si no le hubieran hecho nada. ¿Es así o no es así? Yo me acuerdo con mi mamá. Mi mamá peleaba conmigo, unos zafarranchos, que una vez teníamos una perra que se llamaba Trixie. Y mi mamá y yo estábamos peleando porque no se quería tomar las pastillas. Dice, pero dale gracias a Dios que las tiene. Que sin esas pastillas tú estarías muerta hace tiempo. Y tú lo que estás buscando es quedar más chuchumeca todavía para que yo te cuide. Y yo no me quiero tomar esas pastillas porque a mí no me hacen falta. Y en eso la perra dijo, están discutiendo, yo también me discutí. Y la perra se metió. Como aquí están ladrando, yo también voy a ladrar. Y entonces yo me volteé. Y como con mi mamá yo me podía poner bravo, pero no me podía descargar, le grité a la perra, ¡cállate!
Y la perra me miró así asustada y se hizo pipí. Del susto, pues yo nunca le había gritado a la perra. Y entonces mi mamá y yo los dos nos arrodillamos a besar a la perra y calmarla para que no se sintiera nerviosa. Después buscamos un coletico, secamos lo que la perrita había hecho, le dimos un poquitico de lo que le gustaba a ella y un pedacito de jamón. Y quedamos todos felices. Pero teníamos zafarrancho mi mamá y yo. Pero al rato yo llegaba para el cuarto de ella, ella se metía en su cuarto, yo metía en el mío. Y al rato yo llegaba para allá, me arrodillaba al lado de ella en la cama, estaba acostada y le decía, mamá, perdóname, me decía, ¿de qué? De la pelea que tuvimos allá afuera. ¿Cuál pelea? Yo, ay, ya le está dando Alzheimer encima a la vieja. No era Alzheimer, era amor. El amor, dice la Biblia, no lleva cuentas del mal. ¿Qué dice? Tóquele el hombro de al lado y dígale, no lleve cuentas del mal. Porque el afán de Dios, todo el afán de Dios por lo que estamos en esta vida, por lo que nos pasa, todo lo que nos pasa, todo, no se cae una hoja de un árbol sin un permiso especial de Dios. Amén. Como dije ahorita, no se cae la hoja de un árbol sin un permiso especial de Dios. Es decir, todo está permitido por Dios para formar en ti y en mí el carácter de Jesucristo. Eso es todo lo que Dios busca. Formar en ti y en mí el carácter de Jesucristo. Y entonces tú, cuando venga la ocasión, tienes que distinguir la primera de la segunda reacción. Dígale, la que vale es la segunda. Primera y segunda reacción, la que vale es la segunda. Pongamos. Déjame sacar un ejemplo por ahí. Ajá. Una señora muy buena viene para acá, para la sacristía, esto es real, pasó, y trae una comida exquisita, me la trae a mí. ¿A quién se la trae? ¿Se la trae al padre Adrián? ¿A quién se la trae? Al padre Roberto. Y es una cosa que a mí me encanta. Y la pone ahí, yo la dejo ahí en el escritorio. En eso termina la misa, cierra la iglesia, la señora se va, todo el mundo, y el padre ve el envase y dice, ah, nos trajeron pasticho. Mi primera reacción es singular, no es plural. Me trajeron pasticho. Primera reacción de mi amor propio. Pero inmediatamente viene la segunda reacción, que es la del Espíritu Santo. Sí, chico, vamos a compartirlo. Yo no soy malo, soy bueno, porque es la segunda reacción, ¿me entiendes? Ayer le trajeron un pan al padre Adrián. Un pan casero, hecho a mano. En casa, no de panadería. Y yo le digo, ¡ay, igualito que el que hacía mi mamá! Y le agarré un pedazo. Me imagino que el padre también pensó, ese no lo hizo su mamá. Pero al rato compartió conmigo el pan y el último pedacito me lo dejó a mí, que me lo subí para el cuarto, y era un pedacito así grande. No, lléveselo, padre. Ahí está la segunda reacción. ¿Aprendieron el mecanismo? Dígale al lado, no te dejes llevar por la primera reacción. Ahora hay gente que tiene segundas reacciones malas. No, esto es para mí. No, me trajeron pasticho, fue a mí. Este es para mí. Esa es la mala reacción, ¿me entiendes? Nosotros tenemos un amor propio. Decía el filósofo Heidegger que pasamos toda la vida acumulando cosas y buscando manipular personas, manipular la vida. Y justamente cuando viene el Espíritu Santo es que nos enseña primero a desprendernos de las cosas, a compartir, y segundo, a no manipular a los demás, a servir a los demás. Y esto es una labor de toda la vida. Mis hermanos evangélicos queridos, pentecostales, ellos dicen que el signo de que una persona tiene el Espíritu Santo es que ora en lenguas. Me perdonan que yo discrepe. Yo creo que el don de lengua es una maravilla. Pero yo pienso que el signo de que una persona tiene el Espíritu Santo es que se parece a esto. Que primero pone a los demás
y después se pone él. Y muchos coach le van a decir, primero tú piensa en tu felicidad. Tú tienes derecho a ser feliz. ¿Para qué vas a seguir soportando ese marido, esos hijos, ese trabajo absorbente? No. Mucho cuidado, queridos coach cristianos, no vayan en contra del evangelio, sean cristianos. La plenitud de una persona no está en el egoísmo, sino en el amor. Dile al de lado, déjate quemar si quieres alumbrar. Tú quieres ser una persona brillante, ¿sí o no? Dile al de lado, quémate. Solamente los brillantes se queman. Perdón, solamente los que se queman brillan. Ahora, el que evita quemarse, el que se autoprotege permanentemente, no, padre, es que usted no conoce mi vida. A mí me han hecho de todo. Si escribe mi novela, la sacan en Univision y que, crucificada. Con Paquita, la del barrio, como protagonista. No. Crucificado estuvo este. Y crucificado estaba él. Y en la cruz, Jesús nos dio una lección tan grande. En sus primeras palabras, las primeras palabras fueron para Anás, Caifás, Pilatos, Judas, la gente que lo escupió, que lo coronó de espina, que lo latigó, que lo clavó en esa cruz, que lo desnudó y dijo, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Una guará de corazón, ¿sí o no? Orando por ellos. Y después la caridad. Tiene un ladrón al lado que no hace más que maldecirlo. Pero el que está al otro lado habla con él y le dice, yo soy un miserable, merezco el infierno. Le dice al otro, cállate, ¿cómo tú lo insultas estando en el mismo suplicio? Tú no tienes temor de Dios, ni siquiera aquí en la cruz. Señor, yo no merezco estar contigo en el cielo. Pero cuando tú estés allá, acuérdate de mí. Y Jesús salva ese alma, le dice, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Y después ve abajo a Juan llorando, pobrecito, el único apóstol que llegó hasta ahí. Y a la mamá llorando, y tan solitos los dos, dice, mamá, ahí tienes otro hijo. Juan, ahí tienes a tu mamá. Pendiente de los demás, cuando él lo estaba matando. Entonces, yo cuando voy a dar retiros por ahí, digo, vengo a promocionar algo maravilloso para su sanación interior. Forgive Machine. Y todo el mundo, Forgive Machine, ¿qué será eso? ¿Quieren que se lo muestre? Los tengo a módicos precios. Forgive Machine, este es una Forgive Machine. Una máquina para perdonar. Tenga una en su casa. Hay portátiles, se puede llevar también en el cuello. Yo cargo una aquí. Puede tener una grande, ¿verdad? También las tenemos pequeñas, ¿verdad? Portátil, para llevarlas a todas partes. Las hay para ponerlas en anillos, en muchas formas. Está más desarrollada que el iPhone. Entonces, usted, por ejemplo, le hacen algo, le rompen sus ilusiones, se meten con sus seres queridos, alguien comete una injusticia con usted, diga al de lado, ponga los ojos en el crucifijo. Y piense, si tú fuiste capaz de perdonar cuando te hicieron eso, no podré yo perdonar lo que me están haciendo a mí. Ese es el amor que convence. Uno piensa en los santos. Hoy estaban recordando mucho a Tito Brazna, un santo carmelita, que murió en el campo de concentración de Dachau. A él lo mataron como a mi tío Voldemort. Yo tuve un tío que se llamaba Voldemort. Es un nombre alemán, Voldemort, aunque Voldemort. Mi tío era epiléptico y los nazis, cuando vieron que él era epiléptico, no les bastó con retirarlo del ejército, que era bastante, sino que como pensaban que los epilépticos no se debían reproducir, le metieron una inyección de ácido en la vena y lo mataron. Y el padre Tito Brazna, que era un sacerdote holandés, carmelita, lo metieron preso en el campo de concentración de Dachau y como era muy débil, lo llevaron al hospital para matarlo. Y había una enfermera
una enfermera que había sido católica. Y el padre Tito era una personalidad muy simpática. Él era rector de la universidad y lo encontraban con la escoba barriendo los pasillos de la universidad. Al mismo tiempo que era el más humilde, era el más inteligente y el más sabio. Y ese hombre era prodigio, era un verdadero genio, Tito Brasna. Y cuando está en el hospital, la enfermera le confiesa que ella es la que le va a poner la inyección letal. Y él le dice, ¿me permite regalar de mi rosario? Y le dice, ya yo no rezo, se me olvidaron las oraciones. Y él le dice, diga nada más este pedacito que seguro se acuerda. Ruega por nosotros pecadores. Y le enseñó a rezar eso con el rosario. Ruega por nosotros pecadores. La mujer se convirtió al catolicismo. Ella fue la principal testigo del proceso de canonización, la misma que lo mató. ¿Y cuántos santos mártires nuestros no han muerto rezando y bendiciendo? Yo recuerdo un santo mártir que tenía un anillo de oro y cuando le fueron a cortar la cabeza, agarró el anillo, se lo quitó y le dijo al verdugo, tome. Santo Tomás Moro también llevó dinero para dárselo al verdugo y le dijo, muchas gracias, usted me va a abrir a mí las puertas del cielo. Y es que yo resumo poéticamente esto que Dios nos pide hoy y que es muy difícil y en lo que tenemos que entrenarnos, más en este mundo lleno de odio en que nos toca vivir. Esto tan poético, repita conmigo, todos nacemos rosas y Dios nos convierte en violetas. ¿Cuál es la diferencia principal entre la rosa y la violeta? Mira, la rosa es soberbia. La rosa levanta la cabeza hacia el sol, ¿sí o no? ¿Cómo es la violeta? Humilde, chiquitica, en la sombra. Pero cuando tú pisas una rosa, ¿qué pasa? ¿Te clavas qué? En cambio, cuando tú pisas una violeta, dile al de lado, te perfuma la suela del zapato. Y muchos creen que los que optamos por el perdón, la misericordia, la humildad, somos unos perdedores. No. Los perdedores son los soberbios. Los perdedores son los vengativos porque ellos pierden la imagen de Dios que estaba en su alma y a la larga pierden el corazón. Por eso uno tiene que pedirle al Señor que lo sane interiormente y no darle vueltas a las heridas. Yo recuerdo a mi mamá, tenía un método tan bueno para curarlo a uno. Mamá, me duele la cabeza. No piense en eso. Veníamos para Valencia. Mamá, tengo sed. No piense en eso. Mamá, tengo hambre. No piense en eso. Mamá, me duele la muela. No piense en eso. De noche uno se paraba de la cama, tanteaba en la oscuridad, llegaba al cuarto de ella. Mamá, que me duele el pecho. No piense en eso. Y eso yo sé que era una solución temporal, después le daba a uno un otalidón o alguna cosa así. Pero a nivel espiritual, a nivel interno, dígale al lado, no piense en eso. No hable de eso. Pues miren, yo he descubierto una cosa, a mí me han hecho daño. Yo he sufrido. Yo he sufrido mucho, mucho. Yo soy un cura sufrido. He sufrido humillaciones, calumnias, maltratos, muchas cosas. Y entonces yo descubrí que mi cerebro no sabía que lo que me hicieron un momento no me lo estaban haciendo otra vez, sino que yo lo estaba contando. Mi cerebro no sabía que lo que me hicieron no me lo hicieron otra vez, sino que yo lo estaba recordando. Y cada vez que yo recordaba, y cada vez que yo lo contaba, me sentía herido otra vez como el día en que me lo hicieron. Le voy a confesar una experiencia. En primer lugar, un gran aliado para nuestra sanación es el tiempo. Diga al de lado, de ese tiempo. No sea tan duro. Yo leí una cosa en Colombia cuando era muchachito, me marcó para toda la vida. Decía, si tú te embarras la mano con barro y te la vas a limpiar con la otra, te la ensucias. Mejor espera que se seque el barro y se caiga solo. Date un poquito de tiempo. No, el perdón a veces no es instantáneo. Pero no te levantes la roncha.
Pues, ¿qué pasa? Nos pica un zancudo, nos rascamos y nos salió una pequeña ronchita. ¿Y qué hace uno? Se la levanta. Y se la levanta, y se la levanta. Y cada vez que te la levanta, hasta que, ¿cómo te queda? Un tronero y al final una mancha. Dígale al lado, no se levante la roncha. A veces a mí me dicen, padre, ¿tú te acuerdas cuando digo, no, no, esa roncha deje que se seque? No, hablemos de otra cosa, o le digo yo a mi propio corazón la frase de mi mamá, no piense en eso. Y con la ayuda de Dios y del tiempo, las heridas se quedan detrás. Es más, también piensa mucho. Si tú te rebajas al nivel de tu agresor y le contestas con lo mismo, tú te haces tan malo como él. Dile al de lado, date caché, elévate en tu altura y hazte el loco. Miren, yo hay veces que me han ofendido personas que amo de verdad y yo he tenido que reaccionar y por dentro. Me acuerdo una vez que me fui para otro cuarto y le caí a golpes a la pared y salió otra vez con mi sonrisita. Eso no es ser hipócrita, eso es ser heroico. Pues Santa Teresita del Niño Jesús, había una monja que nada más verle la cara le echaba a perder el cuerpo. Y la monja le decía, ¿por qué usted me sonríe tanto? Y Teresita decía, esa hermana nada más verle la cara me echa a perder el cuerpo. Pero yo apenas la veo, le regalo la mejor de mis sonrisas. Porque diga al de al lado, amar es algo voluntario. Y con algunas personas muy voluntario, dígale. Sobre todo cuando las personas te han agredido o no se lo merecen. No dejes ver esas cosas. No respondas al mal con el mal. Recuerda lo que dice San Pablo. Vence el mal a fuerza de bien. Amén. Atrévete a vencer el mal a fuerza de bien. Eso es lo que nos pide el Señor hoy. Ya sabemos la lección. Lo duro es aplicarla. Y si alguna vez se nos va, pidámosle perdón a Dios y esperemos la próxima oportunidad. Y pidámosle perdón a las personas también que hemos ofendido. Total, que cuando se acabe nuestra vida, ojalá que nos parezcamos al Señor. Dile al de lado, Él está labrando contigo un crucifijo. Yo tengo muchos crucifijos. Hay algunos feos, algunos bellos. Esta semana pasada pusieron a Santa Rita, la arreglaron con ese arreglito floral tan bello que le regaló un devoto de ella. Y entonces, cuando la fueron a mover, se le cayó la cruz que tenía. Un crucifijo bien bonito, que me lo habían traído unas personas una vez que fueron para Chichiribichi, para la playa, y me trajeron el crucifijo. Ahora está sin cruz, sin Cristo con cruz. Pero ¿qué pasó? Que el muchacho que lo rompió sin querer quedó así. Pues pensó que yo me iba a poner bravo, que había roto algo de la iglesia. Y bueno, las cosas se rompen, ¿no es así? Pero lo agarró un artista de aquí de la iglesia y yo cometí el error de decir, ella me dijo, yo lo voy a pegar. Bueno, si lo pegas, se lo regalamos al muchacho que se le cayó, para que se le pase que quedó. Y le dije, mira, si lo arreglan, es tuyo. Y lo ha arreglado tan bonito que entonces yo sí quería cogerlo para mí. Pero ya lo había regalado. Dígale al lado, si se le rompe el crucifijo, péguelo otra vez, dígaselo. Dios está haciendo contigo un crucifijo y de repente se te fueron los tapones y dijiste lo que no ibas a decir. Mira, pídele perdón a la persona con humildad, aunque la razón esté de tu parte. Y repon tu crucifijo, que va a quedar más bonito que antes, porque va a ser más humilde. Amén. Entonces ya creo que Dios nos habló clarito hoy. La única pregunta es, ¿con quién tengo yo que aplicar este evangelio? Está en Mateo 5, búsquelo esta tarde. Llévese un rotulador, un marcador, márquelo, subráyelo. Por favor, en la Biblia no escriba el nombre de quienes va a perdonar poniendo ama a tus enemigos, flechita, la suegra. Haz el bien a los que te injurian, flechita, mi marido. No, no, no hagas eso, que después tú te mueres y leen la Biblia y dices, ay, ella sufría por culpa mía. Y por eso, dale gracias a Dios que pone esa gente en tu vida, para que tú le puedas responder con amor. No guardes ningún rencor. Sácate eso de la vida.
Más bien guarda lo dulce, lo hermoso de la persona y deja que el tiempo te ayude a sanarlo todo. Yo los invito a cerrar sus ojos un momentico y a decirle a Jesús conmigo: Señor Padre Santo, tú me hiciste a tu imagen para amar como tú amas, pero el pecado, mi educación, me han enseñado a vengarme, a guardar rencor, a destilar amarguras, y así mi vida se hace cada día más oscura. Ayúdame a no seguir mi propia educación, sino las enseñanzas de Jesús crucificado. Bendice a los que me han maldecido. Bendice a los que me han hecho daño. Y sana mis heridas. Ayúdame a tener un corazón como el tuyo, que ama sin esperar ser amado. Ayúdame a estar atento sobre mí y a no dejarme llevar por mis juicios, mi venganza, ni mi odio. Ayúdame a tener tus reacciones. Espíritu Santo, toma posesión total de mí. Tú que eres el amor. Y esta rosa con espinas, conviértela en una violeta como Jesús. Que yo no odie, que yo no cobre, que yo perdone y que yo ame. Amén. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.